Bueno, muy buenas tardes, noches para algunos, es a toda la audiencia que se encuentra conectada en esta tarde o en esta sesión que hemos tenido de ambiente, cine y ancestralidad en los encuentros Pica Amazonía, el vuelo del agua. Estamos muy contentos porque a pesar de todos los retos que hemos tenido a nivel técnico, porque la plataforma y la expansión del vuelo del agua trascendió las fronteras y hace poco antes de entrar a la sala me comentan que toca comprar más espacio de la página porque llegó a su límite de conexión. Así que estamos muy agradecidos con todos ustedes por estar acompañándonos, por haber estado en este primer día de Encuentros Pica Amazonía, educándonos y reflexionando alrededor de todo lo que compete con esta revolución, porque de así lo estamos interpretando y llamando a esta revolución ambiental, porque tenemos que cuidar a este planeta Tierra, no tenemos otro donde vivir. Así que, pues, es un placer para mí estar aquí, nuevamente ser anfitrión de la presentación del libro Biología de los Suelos de la Amazonía, Vida que Sostiene el Bosque, el cual es realizado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, INCHI. Como lo dije anteriormente, es muy importante que conozcamos realmente qué es lo que ocurre y cómo funciona todo este ecosistema y este bioma amazónico para poder entender su importancia. Así que sin más preámbulos, Diana Mora, bienvenida, es la jefa de comunicaciones del Instituto INCHI, quien es, bueno, va a ser la moderadora de estos invitados tan especiales que tenemos en la noche de hoy. Así que, Diani, bienvenida. Bueno, William, muchas gracias. Es un placer para mí estar acá esta noche presentando un libro que yo considero fascinante, el libro Biología de los Suelos de la Amazonía, Vida que Sostiene el Bosque. En esta ocasión nos están acompañando los autores del libro, la editora, que es Clara Patricia Peña. Entonces voy a presentar a cada uno y luego les vamos a dar paso para que presenten, pues, como la estructura del libro, cómo se hizo, los capítulos que tiene, y pues al final les cuento dónde y cuándo lo van a poder encontrar. Muchas gracias. Bueno, gracias, Diana, y a todos bienvenidos y quedan en su casa, es su maloca ambiental. Gracias, Will. Okay. Bueno, entonces vamos a empezar. Clara Patricia Peña Venegas, es la editora del libro, además autora de algunos capítulos. Ella es microbióloga de suelos con maestría de la Universidad Estatal de Nueva York y tiene un doctorado de la Universidad de Wageningen de los Países Bajos. Gladys Cardona es bacterióloga, máster en Science en Ciencias Biológicas con énfasis en genética y es candidata a doctorado en la línea de metagenómica y genética microbiana. También nos acompaña Alexander Feijó Martínez, él es zootecnista. Tiene doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Y está también con nosotros José Daniel Castro Torres, él es ingeniero forestal y candidato a magíster en Ciencias Agrícolas de la Universidad Nacional de Colombia, en la línea de investigación de entomología, además que es un gran fotógrafo y ya lo van a ver en el libro. Entonces, ya Clarita, tiene usted la palabra, voy a poner la presentación. Gracias, Diana, por la presentación. Lo primero que quiero es contarles un poco cómo nace este libro. Realmente, cuando hablamos de los suelos siempre se han entendido como un soporte. Un soporte que, como su nombre lo indica, soporta o casa los cimientos de una casa, de un edificio, el soporte de una cobertura vegetal, de un bosque, de las plantas. Y de hecho, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de deforestación, la gente siempre piensa en los árboles que se deforestan, que se quitan, pero no en qué pasa con los suelos. Es como algo que simplemente es el soporte de las plantas. También el soporte de la agricultura. Entonces, el suelo es el soporte de la agricultura y cuando se habla de producción, siempre se está pensando en las plantas, en lo que las plantas necesitan, en la alimentación, en el agua y todo eso, pero realmente entendemos muy poco, bueno, y el suelo como qué es, cuál es el rol que está efectivamente teniendo en todo ese ecosistema. Pues eso de haber entendido ese suelo como un soporte estuvo, digamos, muy vigente casi que hasta los años 80, en que realmente lo más importante del suelo era eso, un soporte para las plantas, para
los cultivos, para las edificaciones y para todo lo que estaba encima de él. Pero, y digamos que el énfasis que había estaba era en entender toda esa parte física y química de los suelos, que estaría explicando pues toda esta productividad de los suelos, todos estos ecosistemas y demás. Resulta que ya después de en los años más o menos 90, comienza a tener una vigencia diferente los suelos, a entenderse que realmente no son estructuras, no es un ecosistema como tal, y que es muy complejo y que allí vive una cantidad de organismos del suelo. Ha venido evolucionando tanto esto que justo el 5 de diciembre tuvimos el Día Mundial del Suelo, que es una fecha que se conmemora a nivel mundial. Y el lema era la vida en el suelo y conservemos la biodiversidad en los suelos, donde efectivamente se entiende que conocemos muy poco estos ecosistemas, cuáles son los organismos que viven allí y sobre todo pues el rol que cumplen. Y lo que hemos llegado a entender es que definitivamente los suelos no son solo la parte física, la parte química, sino que toda esa biología es lo que realmente hace que el suelo esté vivo. Y que esté vivo significa que es capaz de dar todos una cantidad de lo que llamamos ahora servicios ecosistémicos, que es el que precisamente nos permite que produzcamos comida, que efectivamente retengamos agua, que retengamos oxígeno, que tenga una cantidad de funciones que son muy útiles para nosotros. Pues este suelo, digamos este libro, digamos, quiere aportar a entender un poco más eso, y sobre todo porque cuando nos dimos cuenta qué tanto se ha escrito sobre los suelos y específicamente los suelos del Amazonas, veíamos que realmente sí hay muchos libros en muchos países, todos los países que tienen suelos amazónicos o parte de su geografía en la cuenca amazónica, pues han escrito sobre estos suelos. También, digamos, a nivel mundial, en los suelos tropicales caben los suelos amazónicos, pero siempre han sido referencias muy generales, muy globales y demás. Y lo que realmente encontramos es que, aun cuando países, por ejemplo Brasil, ha hablado de los suelos de la Amazonía, hay muchos países inclusive que tienen territorio en la Amazonía y nunca han hablado de ellos. Y para Colombia, la Amazonía es el 42% de su territorio, de todo el territorio continental. Entonces, para nosotros realmente es una región muy importante. Y bueno, se habla mucho de la Amazonía como una ecosistema supremamente biodiverso y demás, pero realmente nunca nadie nos ha dicho si esa biodiversidad está reflejada en los suelos, cuáles son esas poblaciones y esas comunidades biológicas que existen, si son abundantes, si no lo son, cuántos son, dónde están, cómo están. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el bosque se cambia por otro uso, o se sencillamente se deforesta? ¿Qué pasa con todo eso? Entonces encontrábamos que allí habían muchas dudas. El instituto a lo largo de este tiempo, digamos, ha venido desarrollando diferentes documentos sobre esas comunidades biológicas, desde cartillas muy sencillas para comunidades indígenas y poblaciones campesinas, hasta artículos científicos publicados en revistas internacionales, indexadas y demás, que dan cuenta de esa diversidad. Pero entonces, el que quisiera estar interesado en el tema tendría que remitirse a cada grupo, a cada publicación para tener una idea, y haberlos leído todos para tener una idea de qué hay en los suelos del Amazonas. Así que decidimos ya con este grupo de colegas y amigos que han aportado a cada una de las comunidades, sentarnos y de alguna manera resumir en un libro muy sencillo, muy didáctico, muy resumido, qué tienen los suelos amazónicos, cómo es la biología de los suelos amazónicos. Y esperamos que este libro pues sea muy didáctico, de fácil comprensión, que lo lean personas que no son expertas, pero que están interesados en la Amazonía, y queremos con ello, digamos, hacer nuestro aporte desde el Instituto Sinchi a la investigación y el conocimiento, no solo del país, sino de la región amazónica colombiana. Listo, Dianita. Bueno, seguimos entonces con Gladys Cardona, que nos va a presentar el fascinante mundo de las bacterias en los suelos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y este espacio. El capítulo con el que nosotros aportamos al libro de Biología de Suelos es básicamente un capítulo donde describimos todo el avance que ha tenido el Instituto Sinchi en más de 18 años de investigación en la microbiología del suelo.
Empezamos básicamente usando las metodologías clásicas que involucran el aislamiento de bacterias en diferentes medios de cultivo, su descripción morfológica por medio de microscopía. Poco a poco hemos avanzado en el uso de técnicas moleculares, desde técnicas como la genotipificación, y ya estamos pues, en la secuenciación de genomas completos. Esto nos ha permitido entender la diversidad y la estructura de las comunidades microbianas y cómo éstas varían de acuerdo al uso del suelo y a sus características físico-químicas. Entonces, en este libro describimos un poco cuál ha sido el avance del instituto en el tema y tenemos un caso estudio en el cual, ya por medio de secuenciación de próxima generación, que es una de las herramientas más actuales para el estudio de las comunidades microbianas, cómo es la estructura de las comunidades microbianas varían de acuerdo a la cobertura vegetal. Entonces, tenemos un estudio donde hicimos muestreos en sotobosques, afloramientos rocosos y sabanas naturales en los departamentos de Vaupés y Guainía. Por técnicas de secuenciación, conocimos la composición de la comunidad microbiana y encontramos que esta composición es muy susceptible de acuerdo a la taxonomía de los suelos y a la cobertura vegetal. Entonces encontramos que en los sotobosques, en suelos francos, donde hay mejores condiciones de fertilidad, predominan grupos microbianos asociados a la degradación de la materia orgánica y a la mineralización de nutrientes. Mientras que en suelos como los afloramientos rocosos, que son extremadamente ácidos y de muy baja fertilidad, predominan grupos extremos, por decirlo así, que están involucrados en el ciclo del nitrógeno. Entonces, esto es un aporte al conocimiento de la comunidad microbiana y cómo esta es susceptible también a los cambios que se generan por alteración de la cobertura, al igual que los organismos superiores, las plantas y los animales, los microorganismos también son susceptibles en cambiar su estructura y diversidad por medio de la intervención de la cobertura. ¿Sigue Clarita? Ahora Clara Patricia Peña nos presenta el capítulo relacionado con los hongos. Sí, gracias. Bueno, pues digamos que los dos primeros capítulos del libro están enfocados a lo que es la microbiología de los suelos y los hongos. Como Gladys ya lo presentó, el primer capítulo dedicado a las bacterias, que son los seres más pequeños, y el segundo capítulo a los hongos, que son un poco más grandes que las bacterias y con mayor biomasa, y que tienen, pues digamos, también mucha importancia. Los hongos, hay millones de hongos en el mundo y en los suelos también, se considera que es uno de los grupos más diversos que hay en los suelos. Y hay diferentes roles de estos organismos, pueden ser desde patógenos, de plantas, de animales y de insectos o hongos genéticos. Nosotros en este capítulo quisimos entonces hablar un poco de algunos de los hongos benéficos y en especial unos que tienen unos roles muy importantes y es que se llaman o los que se denominan micorrizas. Mico es hongo, rizas es raíz, son hongos que se asocian a las raíces de las plantas. Y son muy importantes, ¿por qué? Porque estos hongos cumplen unos papeles muy importantes. Por ejemplo, podríamos decir que estos hongos son los dientes de las plantas para conseguir el alimento. Las plantas tienen un sistema radicular y tienen una capacidad de explorar un poco el suelo que está a su alrededor. Pero en algunas plantas esos sistemas, digamos, son muy limitados, no abarcan mucho espacio y en ese caso no podrían acceder a regiones o a suelos que no estén a su alrededor. Pues estos hongos se pegan a las raíces de las plantas y son capaces de explorar territorios y densidades de suelo muchísimo más grandes que lo que el sistema radicular de las plantas pueden hacer. Y eso hace que puedan movilizar nutrientes que son muy limitantes en los suelos y que las plantas realmente no sientan que esos nutrientes son limitados gracias a que estos hongos les ayudan en su nutrición. Muy importante, por ejemplo, el fósforo, que uno siempre dice los tres grandes elementos para la nutrición de una planta son nitrógeno, fósforo y potasio. Pues bien, estos hongos en especial ayudan a movilizar el fósforo. Otra de las funciones que tienen estos hongos
es de protección. Protegen a las plantas del ataque de otros patógenos y en especial los que entran a nivel de raíz. Entonces, como las raíces de las plantas están colonizadas por estos hongos, pues otros hongos patógenos definitivamente no pueden llegar a colonizar esa planta y la planta entonces está mucho más saludable. Esto es muy importante en los ecosistemas, pues para que efectivamente las plantas puedan estar allí bien, bien asentadas, y también en los cultivos es muy importante pues para que puedan producir bien. Y por último, entonces también tienen una función también relacionada con las plantas que tiene que ver que les disminuye el estrés. Entonces, cuando hay condiciones de estrés, que falta agua, por ejemplo, en épocas de sequía o en épocas de inundaciones o cuando hay algún contaminante en el suelo, estas micorrizas protegen a la planta, a la raíz, y hacen que las plantas no se sientan estresadas, y al no sentirse estresadas, pues no se enferman, producen mejor, y digamos que es muy importante. Pues muy bien, en los suelos tropicales en general se ha pensado que hay un tipo de micorrizas, de hongos que forman estas estructuras de micorrizas, que están solo dentro de la raíz de las plantas y se llaman micorrizas arbusculares. Y digamos que eso es lo que uno encuentra en la literatura. Y se supone que en las zonas que no son tropicales y que tienen estaciones, entonces los que dominan son otros que se llaman ectomicorrizas, que no están dentro de la raíz de la planta, de las células de la planta, de la raíz, sino en la forma exterior. Lo que hemos encontrado es que realmente en los últimos estudios, pues realmente están en la Amazonía colombiana presentes las dos. Inicialmente se pensaba que, claro, las micorrizas que están dentro, las endomicorrizas, eran mucho más abundantes que las ectomicorrizas, pero justamente el capítulo está presentando que las ectomicorrizas también parecen ser muy abundantes. ¿Cuál es el problema con estas ectomicorrizas? Que solo se estudian en las plantas que se sabe que pueden formar, que pueden asociarse con estos hongos. Y resulta que ahí parecería ser que hay muchas otras plantas que podrían estar relacionadas con estos hongos y que, pues, digamos, los desconocemos, y por eso es que vemos una alta abundancia, no solo de estas que están dentro de la raíz, las endomicorrizas, sino también de las ectomicorrizas. Inicialmente también hablamos un poco de la biodiversidad de estas comunidades, la riqueza en estos suelos. Inicialmente se hacía, como aparece en esta foto, mirando las estructuras que están ahí, que son unas esporas. Entonces, digamos, los especialistas en taxonomía de estos hongos miraban si eran redondas, si eran alargadas, si tenían estas conexiones hifales, se llaman estos palitos, estas ramificaciones, si esa ramificación es ancha o delgada, si las paredes son anchas o delgadas, si son abiertos los canales o no, si tienen varias paredes o no, y eso era, digamos, lo que permitía que la gente pudiera describir estas especies. Con base en esos parámetros, se habían más o menos encontrado alrededor de 300 especies a nivel mundial, y nosotros en la Amazonía habíamos reportado 156 especies. Eso quiere decir que estaríamos diciendo que la Amazonía tiene el 49% de la diversidad mundial. Luego aparecen, como decía Gladys, las técnicas moleculares, porque muchos de estos hongos no producen esporas, simplemente están en el interior de la planta y digamos que no los podemos ver, ni podemos tampoco describirlos. Entonces, a partir de las técnicas moleculares, comenzamos a mirar otras características. ¿Qué moléculas pueden efectivamente describirnos una u otra especie? Y en ese caso, la molécula que más se usa para todos los organismos que uno quiera estudiar actualmente son las moléculas hereditarias, porque ellas dicen cuáles son las características de esta especie, cómo es el color de la espora, cómo es la ramificación, qué predilección tiene por una u otra planta y demás. Y a través de eso, actualmente se conocen más de 1,000 especies, digamos, equivalentes a esas especies en el mundo. Y en ese caso nosotros hemos encontrado para la Amazonía menos, y estaríamos más o menos alrededor del 18% de la diversidad mundial en la Amazonía colombiana. Entonces, fíjense que hemos pasado del 48 al 18 simplemente por el tipo de técnica que hemos usado y los avances que ha habido en el conocimiento de la diversidad de estos organismos. Hay unas de estas especies muy interesantes. Hay una en especial que se llama ahora Rhizophagus manihotis. Manihotis es el nombre científico de la yuca.
Y la yuca es una especie amazónica que fue domesticada y que ahora está distribuida en todo el mundo. Es la sexta, el sexto alimento más importante a nivel mundial y es un alimento que viene del Amazonas. Y el éxito de esta planta justamente está en que se asocia muy bien con estos hongos y entonces no necesita fertilización para producir en suelos de baja fertilidad, puede hacerlo. No necesita riego, produce muy bien, es un cultivo muy eficiente, realmente aunque tiene algunas patologías y algunas enfermedades, no es un cultivo que necesite mayor cuidado y por eso ha tenido tanto éxito. Actualmente la FAO, por ejemplo, reconoce a la yuca como un cultivo para la adaptación climática, para el cambio climático a nivel mundial y una de las, digamos, de las banderas y de los alimentos que alimentarán la población en el futuro. Todo eso no ha sido gratis, ha sido justamente a que esta planta, por las condiciones amazónicas, se ha asociado muy bien con estos hongos. Porque les quiero contar, es muy probable que muchos no lo sepan, los suelos amazónicos son suelos que en general tienen muy pocos nutrientes. Los nutrientes están en pocas concentraciones y además son suelos ácidos. Así que si las plantas no se asocian con estos organismos, pues no van a poder crecer bien y no se van a poder nutrir bien y tendrían, digamos, una desventaja competitiva muy grande. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado? ¿Para qué se hacen todos estos estudios alrededor de esos hongos? Primero, pues para poder desarrollar una agricultura sostenible, una agricultura que conserve más los suelos, que necesite menos insumos agrícolas para una mejor producción y por ello, digamos, que tenga un costo más bajo y sobre todo que podamos garantizar el producir producciones orgánicas, pero a bajos costos que realmente sean accesibles y de mejor calidad nutricional y demás para la gente. Y también por otra cosa muy importante, para la fijación de carbono en el suelo. Estos hongos, de por sí, la biomasa de estos hongos fijan carbono y además todas las conexiones que hace y la estructura que ayuda a que esté en el suelo hace que justamente ese carbono que podría irse a las emisiones y contribuir al calentamiento global, justamente lo detiene en el suelo. Entonces es muy importante que estos hongos estén presentes. Bueno, entonces, pues eso es, digamos, lo que presentamos en este capítulo de hongos y que espero que les sirva y que entiendan mucho más estas relaciones planta-hongo que son tan desconocidas pero tan importantes en los suelos amazónicos. Bueno, ahora nos acompaña Alexander Feijó con el capítulo dedicado a las lombrices de tierra. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Brevemente les voy a comentar un poco, no solamente del capítulo, sino también del por qué es importante estudiar las lombrices de tierra. Ya nos estaba hablando, la doctora Clara nos estaba hablando de la importancia que tienen la biodiversidad como soporte del suelo, como parte del suelo, como vida del suelo. Y el crecimiento que ha tenido en los últimos años, no solamente en el número de publicaciones, sino la cantidad de revistas que están publicando en estos campos, es bien importante. El crecimiento de las revistas sobre biología de suelos, sobre ecología de suelos, ha crecido. Y justamente eso es lo que nos ha llevado también a que el conocimiento en nuestro país también haya mejorado. Entonces, una evidencia de eso es que cuando yo empecé en el año 1985 a estudiar lombrices de tierra, para el año 1990 se habían identificado 86 especies para Colombia. Después de los aportes que hemos hecho con los estudios que hemos venido realizando desde ese momento, en este momento tenemos que el inventario pasó de 86 especies a 175. Y tenemos en la colección de la Universidad Tecnológica de Pereira, en la colección nacional de lombrices UTP, tenemos más de 100 especies que todavía no se han descrito. Entre ellas, un buen número de las lombrices de la Amazonía. Una parte de ellas son las que estamos presentando en este capítulo, 30 especies,
8 de ellas todavía no descritas, entonces están incluidas como morfoespecies, como identificadas hasta género. Todavía nos faltan 8 especies que están incluidas en el listado, como les decía, y adicionalmente tenemos 11 especies más de colecciones recientes, de materiales que estuve revisando y que me he dado cuenta que hay aproximadamente 11 especies que pueden ser incluidas en el total de este inventario. Eso nos daría como un total de, en este momento, en la Amazonía, los primeros indicios de lombrices de tierra de la Amazonía colombiana se dieron en el año 2010 en una publicación que hicimos en la revista Acta Amazónica. Posteriormente, ahí describimos 3 especies nuevas. Posteriormente, describimos 6 especies más en el 2011 en la revista Zootaxa. Posteriormente, en el 2012, describimos 3 especies más en la revista Zootaxa. Y este año, justamente del trabajo que hemos venido realizando con el Instituto Sinchi y también con Clara, pues hemos llegado a describir para este año en una publicación de la revista mexicana de biodiversidad, describimos 5 especies más. Entonces, esto es tan importante que ahora cuando se organizó el Día Mundial del Suelo, entre el 3, el 4 y el 5 de diciembre, se programó a nivel de América Latina un encuentro, un simposio latinoamericano con participaciones de investigadores latinoamericanos el día 3 de diciembre y el día 4. En el día 3, por ejemplo, se centró en microbiología de suelos, de todo lo que se había realizado a nivel de América Latina, y el día 4 se refirió a mesofauna y macrofauna. Ahí pudimos ver en las diferentes presentaciones que se dieron, esto fue un evento organizado por la UNAN en México, ahí pudimos ver el gran crecimiento que ha tenido no solamente a nivel mundial, sino también a nivel de América Latina. Otra evidencia de esto es que el día 21 de octubre celebramos el Día Mundial de las Lombrices de Tierra. Ustedes se preguntarán por qué el Día Mundial el 21 de octubre. Pues porque el último libro de Darwin que está relacionado con lombrices de tierra es sobre sus estudios cuando tuvo que quedarse en la finca de su tío los últimos años cuando ya le prohibieron seguir saliendo en excursiones por todo el mundo. Cuando los médicos le prohibieron esto, entonces él se quedó en la finca de su tío, se dedicó a estudiar lombrices de tierra. Y el 21 de octubre de 1881 publicó ese famoso libro, el último de los libros, que fue sobre lombrices de tierra. A raíz de esto, la Sociedad Británica de Lombrices, orientado por Emma Sherlock, tomó la decisión de declarar el 21 de octubre como el día en el cual se celebra la vida de las lombrices de tierra. Entonces, nosotros organizamos un evento en el cual nos vinculamos como unas 18 personas y estuvimos hablando durante toda una mañana acerca de las lombrices de tierra, y a raíz de esto ya tenemos un canal en WhatsApp que lo tenemos dedicado exclusivamente a las lombrices de tierra. Ya de él hacen parte 32 personas, es decir, no solamente hay gente de América Latina, sino que también hay gente de Europa y de Estados Unidos vinculada a este. Y ahí estamos todo el día dialogando con relación a esto. Pero bueno, vuelvo nuevamente a lo del libro y a la importancia de estos hallazgos. Lo interesante de esto es que tenemos muy pocos muestreos, a pesar de lo que se ha venido realizando desde el 2007 con el proyecto AMAS, que trabajamos en el departamento del Caquetá. No solamente desde ahí, sino también los esfuerzos que ha venido realizando Clara Patricia Peña con estos trabajos, en el cual me vinculé yo a partir del 2016 y empecé a retomar esto de las lombrices de tierra. Como les decía, todavía nos falta un sinnúmero de especies por describir, y realmente lo que hemos llegado a muestrear es muy poco. Por ejemplo, Baupés,
Guainía, de eso no conocemos absolutamente nada. De la Amazonía conocemos lo que está, este estudio versó justamente sobre la distribución geográfica y las especies en algunos lugares del departamento del Caquetá, entre ellos Belén de los Andaquíes, Florencia, Florencia, también algunos lugares de la Amazonía, en Puerto Nariño, en Leticia, pero de resto pare de contar, es decir, que todavía nos hace falta muchísimo por explorar. Solamente se ha incursionado, como les decía, en los departamentos de Amazonía, en los departamentos de Putumayo y del Caquetá, pero todavía nos hace falta muchísimo. Entonces, el hecho de haber encontrado 30 especies nuevas es un hallazgo bastante importante, sobre todo porque de las 30 especies nuevas tenemos que la mayoría de ellas son nativas, 23, 6 exóticas, y hay algunas especies que todavía son inciertas porque solamente encontramos ejemplares juveniles. Entonces, la pregunta que ustedes se harían es, ¿cuál es la importancia que tiene para Colombia el indagar, el investigar, el dedicar tantos esfuerzos relacionados con lombrices de tierra? Pues fundamentalmente porque estamos contribuyendo con el capital natural del país, es de un recurso que es muy importante, entonces es un recurso que tiene varias orientaciones, entre ellos el servir como bioindicadores de transformaciones, de coberturas, de usos del terreno. Entonces, son unos indicadores muy importantes de degradación. Son muchos los estudios que hemos publicado sobre este aspecto y justamente por eso lo estoy destacando hoy. Adicionalmente, la participación de las lombrices de tierra en la generación de servicios ecosistémicos es algo muy interesante porque participan en el reciclaje de nutrientes, en la transformación de los horizontes del suelo, con sus galerías transforman el suelo, introducen nutrientes. Entonces, son un intermediario importante para la producción de servicios ecosistémicos, especialmente de aprovisionamiento, servicios ecosistémicos de base y servicios ecosistémicos de regulación. Ahora, hay otro aspecto muy poco abordado para la Amazonía, pero que ya lo hemos trabajado, por ejemplo, en la región andina, que es el que tiene que ver con los aspectos culturales, los servicios ecosistémicos culturales. Hay algo que tenemos que indagar, que nos haría falta por empezar a trabajar, y son todos aquellos usos que le dan las comunidades indígenas de la Amazonía, como por ejemplo los Yanomami en Venezuela, utilizan a las lombrices de tierra, una especie en especial, utilizan una especie de un género que se llama Andiorhinus en la alimentación de las mujeres cuando están en embarazo. Esto les garantiza que al final del embarazo y cuando ya tienen a sus bebés, les garantiza abundante leche materna para sus bebés. Entonces, los indígenas Yanomami lo han incorporado dentro de su dieta justamente para orientarlo hacia allá, además de otra gran cantidad de usos culturales que le dan las comunidades, no solamente indígenas, sino también en la región andina. Tiene muchos efectos importantes en la curación de problemas de artritis, en remediar, por ejemplo, algunos dolores neurales o algunos problemas relacionados con problemas pulmonares, también es utilizado ahí, o en dolores musculares es utilizado el aceite. Entonces, esto es parte del aporte que estamos haciendo en este libro. Reitero los agradecimientos al Instituto Sinchi, a Clara Patricia Peña, a Daniel, por la compañía, por todo el soporte que se le ha dado a este trabajo y son los que han hecho posible pues que hoy estemos recapitulando este pequeño avance de lo que hemos realizado en el trabajo. Termino con esto mi intervención. Muchas gracias, Alexander. Ahora continuamos con artrópodos terrestres. Esto está a cargo de Daniel. Hola, buenas noches. En este libro de suelos, introducimos entonces un capítulo que acá lo llamamos artrópodos terrestres, pero pues más que todo es la macrofauna del suelo. Macrofauna, hablamos de toda esta fauna que vive en el suelo, que es visible a los ojos,
Entonces, todos estos animales que viven en esta capa edáfica, desde la hojarasca hasta toda super, hasta donde puedan cavar un animal, lo llamamos macrofauna edáfica. Dentro de la macrofauna edáfica, casi en su mayor proporción lo componen los artrópodos, que son unos invertebrados de los cuales hacen parte los insectos, los arácnidos, los miriápodos. Y pues en este capítulo intentamos abordar una especie de línea base de primer acercamiento, porque realmente es muy poco y nulo lo que sabemos acerca de la macrofauna como tal, como totalmente las comunidades que viven en el suelo en Colombia y más específicamente en el Amazonas. Esto debido a que pues, realmente los artrópodos es un grupo animal muy extenso, muy grande, y los mayores acercamientos que se han logrado ecológicamente hablando pues, en el país están dados más que todos a organismos particulares, debido a que los expertos por lo general se focalizan solamente en un grupo en específico. En este capítulo tratamos de, a través de unas colectas que duraron alrededor de 3 años en 3 cuencas, la cuenca del Amazonas, la cuenca del Putumayo y la cuenca del Caquetá, poder entender cuál generalmente es la composición de estas comunidades en los suelos amazónicos. Para esto nosotros utilizamos unos monolitos, que son unos cubos de tierra que pudimos sacar, y manualmente con indígenas, con campesinos, de hecho también hicimos parte de la Expedición Colombia Vida, donde trabajamos con excombatientes de las FARC, pudimos ingresar a todo tipo de ecosistemas naturales, en perfecto estado de composición, de conservación. Pudimos entrar a bosques secundarios que llevan una gran parte, un gran tiempo en regeneración. Muestramos también en pasturas, en rastrojos, en varillales, que son unos ecosistemas muy específicos de ciertas partes del Amazonas. Y en fin, hemos podido colectar entonces en un gran sinnúmero de ecosistemas, y después de una gran fase de laboratorio muy ardua, de más de 4 o 5 años, trabajando de la mano de muchos expertos taxónomos en el país, pudimos compilar en este capítulo un acercamiento taxonómico y muy levemente ecológico acerca de estos organismos en el suelo. Y esto de qué sirve o por qué es importante. Al igual que como explicaba el doctor Alexander, la macrofauna edáfica tiene un papel muy importante porque es la que ayuda a mantener la productividad en el suelo. También es influenciada directamente por las actividades antrópicas, por el estado de conservación y por la deforestación que pueden tener las coberturas vegetales y sobre todo la presión que encontramos en algunos sitios en el Amazonas. Estas comunidades pueden tender a desaparecer o a cambiar totalmente su composición, encontrando que en algunas coberturas antrópicas algunos organismos crecen en abundancia, pero la riqueza de especies disminuye drásticamente, dándonos como un indicador de por qué ciertas especies pueden adaptarse y, por así decirlo, comienzan a dominar un paisaje antrópico, un paisaje árido, un paisaje no fértil, y realmente compararlo con estos sitios que realmente no han sido tocados, han sido conservados por mucho tiempo, y ver cómo es que realmente se puede, ahí está constituido todas estas comunidades de artrópodos en el suelo. En este libro entonces vamos a encontrar una compilación en la cual vamos a encontrar alrededor de un listado de más de 180 familias de artrópodos. Por cada familia vamos a encontrar en qué parte se colectó, en qué cuenca, en qué departamento, en qué ecosistema lo pudimos encontrar, y también la densidad de individuos que encontramos por metro cuadrado. Esto puede ser útil para las personas y para los especialistas que en el país están estudiando estos tipos de,
de organismos individualmente, debido a que todo esto es un trabajo conjunto. Realmente la base de la ecología, y por eso es que el doctor Alexander en la exposición anterior estaba siendo tan enfático en poder determinar especies y nuevas especies, porque una de las bases de la ecología es la taxonomía, y de pronto el no poder conocer nosotros bien cómo son las comunidades en nuestros suelos, y en especialmente en los suelos amazónicos, se debe a que tenemos un muy pobre conocimiento taxonómico de lo que nosotros tenemos en los suelos. Por eso, esto es un acercamiento para la macrofauna en general, y también hay una comparación por los grupos funcionales, o sea, por el grupo trófico que presentan estos artrópodos. Van a encontrar ustedes un análisis entre lo que son los depredadores, los herbívoros, los detritívoros y los ingenieros del ecosistema. Acá hago un punto aparte porque es muy importante entender qué es un ingeniero del ecosistema o qué es llamado un ingeniero de ecosistema en la biología de suelos. La biología de suelos, los ingenieros de ecosistema son tres organismos que son muy importantes debido a que tienen la capacidad de transformar e influir directamente en la composición y estructura del suelo, y esto afectando obviamente todas sus características físico-químicas. Dentro de estos tres grupos encontramos primeramente el que ya fue expuesto en el capítulo anterior apartemente, que son los oligoquetos, las lombrices de tierra, y los otros dos que acá en este capítulo tienen su subsección bien explicada, que son las hormigas y las termitas. Las hormigas y las termitas en los artrópodos terrestres son los insectos. Hacen parte de la clase insecta, son los que más diversos son y más abundantes son. La diversidad de hormigas, podemos encontrar que hasta en un monolito que nosotros hacemos de 25 por 25 centímetros, podemos encontrar hasta 21 especies diferentes de hormigas en un solo monolito. Y hemos encontrado una diversidad extremadamente alta, y también, igual que en las lombrices, una diversidad aún desconocida de termitas, más específicamente las termitas humívoras, porque a diferencia de lo que todos creemos, las termitas no solamente comen madera, las termitas también cumplen un rol muy importante en el suelo, porque hay unas especies que solamente consumen el humus y la materia orgánica muy descompuesta, y en este último proceso de ciclaje de nutrientes, son las que más ayudan a aportar los nutrientes que necesitan las plantas para poder tener su crecimiento adecuado. Y en este grupo de termitas subterráneas y humívoras, también encontramos una diversidad muy alta, en la cual en este momento en el Instituto Sinche, en la sede Leticia, tenemos alrededor de unas 24 especies sin describir. En los últimos años hemos tenido la oportunidad de poder describir dos géneros y dos especies nuevas de termitas humívoras, y una de especie de termita xilófaga en revistas internacionales, en este caso en Zookeys, las cuales nos demuestran que hay una gran diversidad, un gran desconocimiento y algo y mucho trabajo que hacer en los suelos, y sobre todo en todos estos organismos. Acá entonces, en este capítulo, lo que nosotros quisimos mostrar es un acercamiento para todos los investigadores, toda la gente que esté trabajando con estos insectos o que esté interesada en saber acerca de la fauna del suelo, que realmente es muy importante y está haciendo, y en los últimos años, como hemos venido hablando en toda esta charla, ha tendido a tener un boom mundial, en donde en muchos laboratorios, muchas instituciones están volcadas a investigar mucho acerca de estos organismos, y se ha podido descubrir muchas cosas que ayudan a generar propuestas de conservación y de restauración para los suelos, para poder recuperar tanto los suelos como las comunidades, digamos, de estos organismos que se pueden perder debido a la deforestación o al cambio del suelo
o también a ese conflicto de suelo que tenemos, digamos, tenemos muy marcado, digamos, en el departamento de Caquetá, en Colombia. Entonces, aparte de este listado de familias que tenemos de todas las, de todos los artrópodos terrestres, también vamos a encontrar las dos subsecciones de hormigas y termitas, donde vamos a encontrar que encontramos hasta 210 morfoespecies diferentes, más de 150 confirmadas especies de hormigas, y tenemos el listado hasta ahora publicado más grande de termitas, y en este caso también termitas de suelo, que nos aportan un conocimiento básico a qué podemos tener nosotros en los suelos y qué podemos de pronto descubrir más adelante y que nos sirva de alguna, de algún punto para poder estructurar los estudios y estructurar esas preguntas de investigación que necesitamos saber más adelante para poder entender más este fascinante mundo. Entonces, con esto espero haberlos introducido a este capítulo que tiene este, este libro. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ahora, en los últimos minutitos que nos quedan, Clara Peña va a cerrar la presentación del libro. Bueno, gracias, Diana. Pues sí, ya pasamos por 4 capítulos: bacterias, hongos, lombrices de tierra y macrofauna edáfica. Y se cerramos con un capítulo que es, bueno, el potencial de la diversidad del suelo. Hasta ahora hemos concluido que definitivamente, como esperábamos, los suelos amazónicos son tan biodiversos o más biodiversos que el mismo bosque amazónico y lo que está sobre él. Pero bueno, ¿y esto qué importancia tiene? Ya veíamos que tiene unas importancias y unas implicaciones ecológicas y demás, pero también pueden ser muy útiles, y solo en este capítulo hablamos de 3 ejemplos. El primero, cómo utilizar, en el caso de las lombrices y de las termitas, cómo utilizarlas como bioindicadores. Ya Alexander mostraba que efectivamente existen algunas lombrices, especialmente una que es Pontoscoles coretrurus, que es una especie introducida y es muy competitiva y es un indicador de disturbio. Nosotros encontramos, por ejemplo, coberturas, bosques de 20, 30, 40 años en donde todavía está presente esta lombriz y nos indica que efectivamente ese bosque en algún momento estuvo deforestado, fue una parte que estuvo intervenida y que a pesar del tiempo existe y persiste este indicador como un indicador de disturbio. En el caso de las termitas, baja dramáticamente la diversidad entre una cobertura amazónica conservada y lo que es, digamos, una cobertura ya intervenida. Baja tremendamente, desaparecen especialmente, como decía Daniel, estas termitas del suelo que son, que consumen humus y que, bueno, es un indicador también muy importante. Y a nivel de microorganismos, pues la mayoría de estos, de estas cepas son muy importantes. ¿Por qué? Porque toda la biotecnología de industria de Colombia, la industria de alimentos y demás, está soportada sobre cepas que son importadas. Y nosotros encontramos que en los suelos amazónicos, por ejemplo, en un trabajo que hicimos, existen unas levaduras que tienen un gran potencial. Una de las bases de las industrias es la transformación de almidones a diferentes cosas, entre esas alcoholes, y nosotros encontramos que tenemos unas levaduras estupendas, muy eficientes y muy buenas, capaces de transformar los almidones de la yuca, por ejemplo, en azúcares y estos azúcares a fermentarlos y que hacen todo el proceso un solo microorganismo. Inclusive cuando los comparábamos con algunas cepas de referencia importadas encontrábamos que dado que estos organismos están en el Amazonas en condiciones, como les decía, de alta acidez, pocos nutrientes, para ellos esas condiciones no son estresantes, sino que los hacen, digamos, mucho más fuertes y más robustos. Y los hacen más competitivos. Nosotros hemos encontrado que en los bosques amazónicos conservados, que uno pensaría que hay más alimento, también hay mucha más abundancia y diversidad de especies y por eso hay gran competitividad. Y justamente en estos ecosistemas es donde están estas especies que tendrían un gran potencial para el desarrollo sostenible y de desarrollo del país y de la región. Quería cerrar solo con esto y invitarlos a que lean el libro con más detalle. Espero que hayan quedado contentos con esta presentación. Para nosotros ha sido un gusto haber elaborado este libro para ustedes y no me queda otra cosa decirles que lo disfruten. Gracias.
Ya para cerrar, olvidé una cosa muy importante al inicio y fue transmitirles el saludo de nuestra directora general y agradecerles por estar acompañándonos en esta presentación de este libro que yo que lo he leído, que lo he tenido que trabajar con los autores, lo encuentro absolutamente fascinante, me parece muy interesante esa vida que hay y que sostiene el bosque, todo eso que pasa por donde nosotros caminamos, no nos imaginamos pues todo lo que está sucediendo allá abajo. Les agradecemos mucho, este libro va a estar disponible pronto, yo espero que esté disponible en nuestra página web en principio, a finales del mes de enero, lo podrán encontrar, lo podrán descargar y muy seguramente cerca del mes de abril estará ya impreso y disponible pues para las unidades de información, bibliotecas y para los estudiosos de este tema de los suelos amazónicos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les deseamos una feliz noche y a todos nuestros autores, muchas gracias por estar aquí. Gracias.